in due course hand over to you and ask you to introduce yourselves to us. Welcome to the representatives of the state. This hearing today will look at the human rights situation in relation to persons deprived of liberty in Buenos Aires, Argentina. I'm pleased to have with me the country rapporteur, Commissioner Paldo Vannucchi. I also have with me Commissioner Rosa Maria Ortiz. I also have the thematic rapporteur for persons deprived of liberty, Commissioner Jim Cavallaro. And we will probably in due course be joined by representation from the Executive Secretary. Thank you again for being here. If I can hand over to the petitioners for about 20 minutes to make your presentation and introduce yourselves. Buenas tardes. En primer lugar, deseamos expresar el agradecimiento a la Comisión por la posibilidad de venir a expresar nuestros puntos de vista sobre una cuestión tan sensible como es la situación penitenciaria en la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, también agradecer la presencia de los representantes del Estado bonaerense en esta audiencia. Mi nombre es Mario Juliano, soy director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal y me acompañan en mi ocasión a mi derecha Román De Antoni y José Cipolletti, ambos integrantes de la asociación. Nuestra entidad está cumpliendo este año 10 años de vida y nuclea fundamentalmente a operadores del sistema penal, jueces, fiscales, en mi caso soy juez penal, miembros del Ministerio Público Fiscal, defensores, y también en gran cantidad docentes y estudiantes de la abogacía. Todos con un común denominador que es la preocupación por los derechos humanos en general y particular y puntualmente sobre las situaciones penitenciarias en la República Argentina en general, dado que se trata de poblaciones particularmente sensibles. Y venimos aquí, creo necesario y justiciero señalarlo, a sumar nuestra voz a la de las organizaciones hermanas, organizaciones de derechos humanos que durante muchos años han venido bregando en esta instancia por la misma causa, tal el caso del CELS, Comisión Provincial por la Memoria, Defensoría de la Casación, que inclusive esta tarde nos están aquí acompañando. En realidad, quienes deberían estar sentados esta tarde aquí deberían ser los directos afectados o beneficiarios, según se lo quiera ver, del sistema penitenciario. Quisiéramos tener la posibilidad de pasar un breve video, 3 o 4 minutos, que hemos registrado en uno de los establecimientos, la Unidad Penal 15 de Batán, donde los propios internos podrán escuchar su palabra, hacer escuchar su palabra. Yo creo que va más allá del castigo que tenemos, del castigo que nos impuso la justicia. El estar privado de libertad en estas condiciones excede el castigo ya. Es así, excede el castigo, ya es por demás. No se cumplen los derechos de la persona. Estamos privados de la libertad. Estamos privados de derechos como a estudiar, a una buena alimentación, a las condiciones en las que vivimos, la superpoblación que hay en la cárcel. Vivo en un baño, hace 5 años que vivo en un baño. Es un sistema que quedó relegado en el tiempo, que sigue manteniendo las mismas políticas
en donde lo primordial es el castigo y no la resocialización. La verdad, estar aislado de todo es algo complicado, porque pasan días que no podés hablar con tu familia, la línea telefónica no llega, tanto la comida tampoco llega, son contadas las comidas que llegan, a celda que llegan. He visto cómo llegar la comida que te mandan y el propio encargado tirar la olla completa de comida en la cloaca. Bueno, el tema de sanidad es un tema muy complejo. Siempre que querés recurrir a un médico, no lo encontrás. O cuando tenés alguna dolencia, tienen que pasar meses para poder conseguir un turno y te puedan sacar a un hospital. Muchos compañeros míos terminan lastimándose para ser atendidos. Y es la única forma que ellos tienen para poder expresarse. Es muy lamentable esto. Carne llega, la mayoría de los casos en mal estado, se le hace, como decís acá, una tuñada. Y la mayoría de los casos es por solidaridad de otro interno, ¿no? De que para que le facilite para poder alimentarse. O que le invita a comer o que le dé un paquete de fideos o algo. Muchas veces es en las requisas antes de ingresar, se las quedan gente del servicio para su beneficio. Lo que sí puedo comentar en el caso de la alimentación en específico es que he notado una gran disminución de mi peso, alrededor de unos 8 o 9 kilos en un transcurso de 8 o 9 meses. Y bueno, esto muchas veces está hasta a veces aprobado por la sociedad. Implícitamente, es decir, como que es parte de una segunda condena que vos estés mal alimentado y que tenga que depender únicamente de la comida del servicio, de la calle del penal, que es prácticamente incomible, que es una comida para perros, que en muchos casos yo ni siquiera a un perro se la daría, ¿no? Pero bueno. Bien, continuamos. Ahí termina el breve video que quisimos traer, haciendo escuchar la voz de algunas de las personas privadas de la libertad. Creo que ellos y nosotros trazamos un diagnóstico coincidente acerca de las deficiencias que se aprecian en el servicio penitenciario en general. Debemos destacarlo, ¿no? Esto no es un problema o una cuestión exclusiva de la provincia de Buenos Aires, sino que en las recorridas que hacemos a lo largo y ancho del país también las apreciamos, probablemente mucho más agudizado en la provincia de Buenos Aires. Es probable que los representantes del Estado bonaerense traigan, presumimos, suponemos, algunos casos de progresos o de algunas situaciones de mejoras o algunos datos estadísticos de los que probablemente nosotros carezcamos. Sin embargo, tenemos la absoluta convicción y la certeza que estos ejemplos que pudiera mostrar los representantes estatales no se encuentran para nada extendidos en el sistema penitenciario. Y naturalmente a lo que debemos propender y propiciamos es una situación igualitaria realmente, donde los beneficios y el trato digno alcance a la totalidad de la población penitenciaria y no solamente a una pequeña parte de la misma. La situación que venimos a traer, y que luego daremos algunos casos y algunos ejemplos, se encuentra largamente en conocimiento de esta comisión. Ya en tres ocasiones se han formulado peticiones, año 2006, año 2009 y 2011. No solo eso,
En 2010, el relator para las personas privadas de la libertad de aquel entonces se constituyó en la provincia de Buenos Aires para observar en forma directa, in loco, la situación y sus apreciaciones desembocaron en un comunicado, el comunicado 64 del 2010 de esta comisión, donde se formularon una serie de recomendaciones al Estado bonaerense. Consideramos que este es un punto de partida importante, las recomendaciones para poder chequear y comprobar en qué modo se ha progresado o se ha retrogradado, según es nuestro punto de vista. Nuestro diagnóstico pesimista acerca de la situación de los derechos humanos en las penitenciarías bonaerenses, entendemos que no solamente parte de nuestra percepción y además de ser testigos directos de verlo y haberlo cotejado con nuestros propios ojos, sino que altos mandatarios de la provincia de Buenos Aires, como es el caso del señor ministro de Justicia, don Ricardo Casal, ha reconocido públicamente hace pocas semanas, en ocasión de constituirse en la Unidad Penal 15 de Batán, que el Estado provincial había desatendido la situación que presenta ese establecimiento, oportunidad en la que se dispuso la constitución de una mesa de trabajo para abordar las problemáticas graves que se verifican en ese establecimiento. A esta situación general, en la cual no queremos sobreabundar, consideramos que se ha visto potenciada o agravada a partir del mes de abril de este año, cuando el gobierno bonaerense lanzó el denominado Plan de Emergencia en materia de seguridad, que aquí queremos simplemente marcar dos de sus puntos. El primero de ellos consistió en el anuncio de la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios y alcaidías, lo cual no deja de preocuparnos, dado que el incremento de las cárceles, política en la cual estamos opuestos, podría implicar la multiplicación de los problemas. Para decirlo sencillamente, si no se logra atender debidamente necesidades elementales de los reclusos en las cárceles actualmente existentes, como es la alimentación y la salud, fundamentalmente, tememos que nuevos establecimientos multipliquen el problema. También nos preocupó, y lo señalamos oportunamente, la decisión ministerial del Ministerio de Seguridad de reapertura de los calabozos en comisarías. Ante esta misma comisión, años atrás, el entonces ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, también Ricardo Casal, se había comprometido a desactivar definitivamente el encierro en comisaría. Sin embargo, en abril de este año se dispuso la reapertura de 200 de los calabozos en 200 dependencias policiales. Ha mediado, debo señalarlo, una decisión judicial que ha dispuesto una medida cautelar sobre una buena cantidad de las dependencias policiales, pero es una cuestión que no apreciamos o no hemos advertido cambio de rumbo en este aspecto por parte de la provincia de Buenos Aires. Una provincia que tiene récord de población penitenciaria, población reclusa, unas 33.000 personas aproximadamente, superando la media de la tasa de encarcelamiento de la República Argentina. Los datos son provisorios porque una de las cuestiones que se presentan en nuestra provincia, en el país, en la región, comunes denominadores, es la falta de provisión de datos confiables para poder realmente efectuar diagnósticos consolidados. No obstante, los 33.000 personas arrojan una tasa que supera el 200 personas por cada 100.000 habitantes, superando la media de la República Argentina. Y también, para finalizar mi tramo y darle la palabra a mis compañeros, señalar que a partir de la implementación del plan de seguridad y de acuerdo a datos proporcionados por la Defensoría de Casación de la provincia, se ha verificado un incremento de denuncias por malos tratos y violencia institucional respecto de periodos del año anterior.
Concretamente para el periodo ubicado entre mayo y julio de este año, se verificó un 130% de incremento de denuncias respecto de igual periodo del año anterior, lo cual puede obedecer a mayor cantidad de hechos o a mayor cantidad de denuncias que antes no se hacían. Esto es también una de las posibilidades, debemos ser francos y concretos en este aspecto. Hoy me toca, en nombre de la Asociación Pensamiento Penal, intentar describir lo más sucinta e ilustrativamente posible las condiciones de alojamiento de las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires. Para esta descripción hemos elegido la Unidad 15 de Batán. El establecimiento carcelario elegido ha sido elegido por variados motivos. Uno de ellos es que, a pesar de ser la niña mimada del Poder Judicial, del Departamento Judicial en el que está el establecimiento, el Departamento Judicial de Mar del Plata, y digo niña mimada porque es objeto de múltiples y recurrentes resoluciones que intentan corregir de alguna manera el camino de deterioro del mencionado penal. A pesar, reitero, a pesar de ser la niña mimada del Poder Judicial, del Departamento Judicial de Mar del Plata, sigue siendo representativa en su deterioro, del deterioro que padecen o que sufren, o del camino de deterioro que llevan, los principales establecimientos penales de la provincia de Buenos Aires, con alguna honrosa excepción. Para esta descripción hemos elegido una resolución dictada por el Juzgado de Garantías número 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata en oportunidad de resolver el habeas corpus planteado por el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria. En esa resolución, el juez Tapia describe bastante representativamente lo que ocurre con el deterioro edilicio del mencionado penal. Voy a hacer lectura del extracto pertinente. Al ingreso del pabellón número 3 se percibe un fuerte olor nauseabundo. Existe un barril de material plástico azul de grandes dimensiones. Me permito, el barril de material plástico azul se ve en uno de los pasajes de la película que hemos visto, del video que hemos estado mirando hace unos minutos. Ubicada hacia la izquierda del pasillo central, conteniendo en su interior y exterior restos de comida en estado de putrefacción. En el sector del baño del pabellón, ubicado en el ingreso al mismo, sobre el margen derecho, se observa, a simple vista, una importante cantidad de excremento de ratas dispersa por el piso. La ausencia de luz solar, la inexistencia de vidrios, la presencia de vidrios en las ventanas que debieran proteger a los internos de las inclemencias climáticas. Ubicado en el ingreso al mismo, sobre el margen derecho, se observa a simple vista una importante cantidad de excremento de ratas dispersa por el piso. La ausencia de luz solar, la inexistencia de vidrios, la presencia de agua inundando la mayoría del pabellón y celdas, así como la persistente humedad del ambiente, ha producido que las paredes se encuentren descascaradas, algunas con grietas o rajaduras, y que los techos presenten filtraciones que desagotan en el suelo. Estas son las descripciones del deterioro edilicio. Ese deterioro edilicio va de la mano con el deterioro en la dieta que se le proporciona a los internos en el referido penal y que, como dije antes, se hace extensivo al resto de los penales. Poco es lo que puedo agregar a lo que el video nos ha mostrado y que exhiben ahora las diapositivas que están pasando en este momento. Quiero decir que no quiero dejar de decir que esto que he descrito, de alguna manera, ha sido reconocido por altos funcionarios del Estado provincial. En su oportunidad, el vicegobernador Gabriel Mariotto, luego de una visita al establecimiento penal de San Martín, dijo en forma textual que, permiso, en las celdas en las que tiene que haber dos reclusos hay 7, pero con 3 colchones. La comida se parece un barro intragable y el agua no es para nada potable. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, señores comisionados. Buenas tardes a los representantes del Estado. En este caso voy a hablar sobre la utilización de la prisión preventiva en la provincia de Buenos Aires. Este tema
es un tema que a la Comisión Interamericana ha tenido, se ha propiciado y se ha expedido sobre en el último informe sobre la prisión preventiva en las Américas, del cual se desprende que el Estado Nacional argentino no ha remitido los cuestionarios que le fueran solicitados. Este dato debe llamar la atención, ya que según fuentes de Procubín, aproximadamente hay un 60% de personas privadas de la libertad bajo esa tasa. Esta realidad no dista de la que estamos exponiendo. Por otro lado, si bien reconocemos el esfuerzo del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires en cuanto a diversos proyectos procesales de modificatoria, sobre todo a temas atinentes a la justicia, a la ley de juicio por jurados, autarquía del Poder Judicial, reconocemos que en comparación con otras provincias la tasa de la prisión preventiva en la Provincia de Buenos Aires sigue siendo superior al 60%. En este panorama juegan un rol preponderante los integrantes de un poder público distinto, como son operadores de justicia, quienes aplican a la prisión preventiva en detrimento de los principios de inocencia, proporcionalidad y razonabilidad que son solicitados por la Corte Interamericana y establecidos en la resolución 108 de la Comisión Interamericana. Esta cuestión fue advertida también por la propia Relatoría en el año 2010, en la cual ha establecido que los jueces aplican la prisión preventiva en detrimento de la libertad de los sujetos y evitan para evitar los reclamos de la sociedad, los medios de comunicación y el mismo poder político. Esta cuestión nos llama la atención desde la Asociación Pensamiento Penal, ya que estimamos que la misma sea aplicada por los operadores de justicia de una manera no razonable y no por su simple y mera aplicación arbitraria. Para finalizar el petitorio y dar paso al Estado, en primer lugar, consideramos que sería de relevancia que el propio Estado bonaerense produzca y ponga a disposición de modo público datos confiables acerca fundamentalmente de las plazas existentes en el sistema penitenciario, las plazas reales y la población total, la población reclusa total, para poder determinar con exactitud los niveles de sobrepoblación que registre el sistema. Consideramos que debe requerirse al Estado la desafectación definitiva de los calabozos de comisarías para alojamiento de personas. Del mismo modo que promueva e impulse la sanción de una ley que establezca un cupo penitenciario, un límite más allá del cual no pueda superarse y ocuparse los establecimientos. Y también solicitaríamos a los representantes del Estado que evalúen con toda seriedad la posibilidad de invitar al relator de las personas privadas de la libertad o a la persona que indique la comisión a los fines que realice una visita in loco en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente para chequear la situación respecto de las recomendaciones realizadas en 2010. A la Comisión Interamericana, con todo respeto, nos permitimos solicitar la producción de un informe sobre la situación de los derechos humanos en los establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires. También establecer un monitoreo para establecer las diferencias respecto de la situación denunciada en 2010 y que se inste al Estado bonaerense a implementar políticas penitenciarias acordes con los estándares internacionales e interamericanos en materia de derechos humanos. Muchas gracias. Thank you very much. Can I give the floor to the representatives of Argentina to respond? Muchas gracias, señora presidenta. Para empezar, bueno, queríamos manifestar que entendemos y compartimos la importancia de la cuestión que se va a abordar. Sin perjuicio de lo cual el Estado recibió de alguna manera con extrañeza la convocatoria de audiencia pública, teniendo en cuenta que en el día de mañana tendrá lugar una reunión de trabajo por las medidas cautelares 104 referidas al servicio penitenciario bonaerense. Esta reunión de trabajo va a contar con la más amplia participación, ya que va a participar el Estado Nacional, el Estado Provincial, los peticionarios y esta ilustre comisión, y donde se van a discutir temas que son motivos de esta audiencia. Bueno, dicho esto, como representante alterna de la Misión Permanente Argentina, me gustaría presentar a la delegación que me acompaña, el subsecretario de Política Criminal de la Provincia de Buenos Aires, el doctor César Albarracín, y la jefa del Servicio Penitenciario Bonaerense, la doctora María Florencia Piermarini. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Excelentísima comisión. Es muy importante para la Provincia de Buenos Aires estar acá exponiendo el avance de las distintas
políticas públicas que viene desarrollando la provincia en materia de justicia y de políticas penitenciarias, con una idea desde el inicio de la gestión del actual gobierno en diciembre del 2007 de generar una profunda transformación del sistema de justicia, fundamentalmente de justicia penal y también del sistema penitenciario, no como dos compartimentos estancos, sino como parte de una reforma integral en el necesario abordaje que tiene que hacer todo Estado en las políticas de inclusión, derechos humanos y justicia. Más de 70 leyes en estos 7 años de política judicial y políticas criminales y una decena de programas que tienden a la inclusión y a la pacificación social dan cuenta de esta voluntad del Estado provincial de encarar las transformaciones que deben encararse en sintonía con lo que ha sucedido en la República Argentina en materia de ampliación de derechos en la última década con políticas sociales muy activas desde el Gobierno Nacional. Y en sintonía también con lo que ha marcado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que quiero citar textualmente, en el sentido de que las políticas de seguridad ciudadana de ninguna manera deben contraponerse, sino que deben ser complemento del respeto irrestricto de los derechos de las personas privadas de libertad. Este es el eje, precisamente, con el cual la provincia de Buenos Aires ha abordado la cuestión penitenciaria y las políticas públicas, la política criminal en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente al marcar 4 ejes muy claros de cuáles son los objetivos en las políticas de persecución penal. Más prevención, menos reincidencia, un combate fuerte contra las armas y contra las drogas. Y cuando hablamos de menos reincidencia, precisamente nos estamos refiriendo a este rol esencial que tiene el sistema penitenciario, respetando los derechos de las personas privadas de libertad, trabajando por su inclusión y entender que esto compatibiliza y forma parte de las políticas públicas más generales en materia de política criminal, inclusión, justicia y seguridad. En materia de justicia, en esta transformación que decíamos iniciada a partir de diciembre del año 2008, ahí estamos viendo imágenes que nosotros vamos a dejarle a la comisión, a cada uno de los integrantes, un CD con un pequeño video de no más de 20 minutos donde se muestran distintas actividades que hacen los internos en distintas unidades del servicio penitenciario, en este eje que marcamos de educación, formación laboral, cultura, deporte. Decíamos que en materia de justicia estas 70 leyes partieron de la idea fundamentalmente de descentralizar la justicia, específicamente la justicia penal. En el año 2008, en la provincia de Buenos Aires, la justicia se administraba básicamente a través de 18 sedes, que eran los departamentos judiciales, y esto se profundizó una política muy fuerte de descentralización con más de 500 órganos que hoy funcionan descentralizados en todas las localidades de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente con la idea de acercar la justicia a la gente, de que sea una justicia que esté orientada a la resolución de los conflictos ciudadanos y de esta manera poder trabajar por la pacificación sin acudir a herramientas de criminalización ni de prisionización, que deben ser, en nuestro criterio, herramientas de último recurso en la gestión de la conflictividad ciudadana. A este esquema de descentralización que nosotros damos cuenta aquí en estos 12 tomos que vamos a entregar a la comisión, que preparamos específicamente para esta reunión, donde constan todas las leyes, toda la creación de órganos y las distintas reformas que estamos impulsando en materia de política criminal y penitenciaria, se suma un trabajo muy fuerte por la celeridad de los procesos judiciales, que esto era un defecto histórico en la provincia de Buenos Aires, y la oralidad, donde no solamente en el esquema de nuestro proceso acusatorio que rige en el proceso penal estamos hablando de oralidad en la etapa del debate oral y público, sino que la extendimos a todas las etapas del proceso penal, incluso la investigación penal preparatoria y también a la fase de ejecución, y esto es muy importante también para el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad, fundamentalmente en lo que hace al control férreo jurisdiccional
de todas las decisiones que tienen que ver con la obtención de beneficios, que la Ley Nacional de Ejecución Penal regula muy específicamente y que no se limitan a la libertad condicional, sino que se avanza con otros beneficios también en sintonía con la legislación provincial. El segundo eje, si podemos poner las filminas del PowerPoint, es una apuesta muy fuerte al trabajo en la persecución contra el crimen organizado. La política de persecución penal en la provincia de Buenos Aires se ha tomado la decisión de torcer alguna lógica común que suelen verse en los funcionamientos de persecución penal y se decidió poner el eje en esta idea de trabajar en la prevención del delito en la persecución de la criminalidad organizada, fundamentalmente con la decisión de la provincia de hacerse cargo de sumarse a la lucha contra el narcotráfico desde el año 2005 y también creando cuerpos de investigación especiales para la lucha contra la trata de personas, contra la piratería del asfalto y cualquier clase de criminalidad organizada. La provincia de Buenos Aires cuenta con fiscalías específicas y cuerpos de investigación especiales tendientes a perseguir este delito. Y vamos a ver cómo estos esfuerzos que viene realizando la provincia también impactan luego en la configuración de la población privada de libertad y en las tasas de prisionización. Y luego avanzamos actualmente en una reforma estructural que reconocen los peticionantes como positivas, que son tres reformas que van de la mano y que se propusieron en los últimos años. Creación de la policía judicial, que va a sumar una nueva herramienta en la persecución contra la delincuencia organizada con cuerpos de investigación altamente capacitados, dependientes directamente del Ministerio Público Fiscal. La autonomía de la defensa pública, esto fue una apuesta muy fuerte en este perfil inclusivo de las políticas públicas en materia de justicia, porque justamente la defensa pública penal en la provincia de Buenos Aires es integrada por más de 300 defensores oficiales que cuentan con independencia. Ahora se le va a sumar la inserción institucional con una cabeza de defensa pública, como lo ha recomendado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso el relator de las personas privadas de la libertad en el año 2010, que pueda delinear estrategias específicas institucionales para la defensa pública, y el juicio por jurados, con un perfil claramente garantizador de los imputados, porque es una herramienta más de la defensa. No se impone el juicio por jurados a nadie, sino que es de libre elección por parte de los imputados y con normas claramente garantizadoras tendientes a evitar cualquier tipo de error judicial, donde se requiere unanimidad de los 12 integrantes del jurado para aplicar una pena perpetua y una mayoría calificada de 10 sobre 12 para condenar. Condena luego que puede ser sometida a revisión amplia ante un tribunal superior. Acompañamos aquí la ley vigente en la provincia de Buenos Aires que está en proceso de implementación. Y en el día de ayer el gobernador ha remitido también a la legislatura para su tratamiento un proyecto consensuado de autarquía financiera del Poder Judicial absolutamente independiente, pero que ahora va a administrar su propio presupuesto como corresponde para fortalecer esa independencia. Y algo más vinculado al sistema carcelario, sumando un nuevo mecanismo de monitoreo. Mañana se va a remitir a la legislatura, aquí nosotros contamos los lineamientos básicos, mecanismo de prevención de tortura, cumpliendo con los lineamientos que ha marcado Naciones Unidas y que ha adherido la República Argentina, con la existencia de un mecanismo independiente, autónomo de los poderes del Estado, que trabaje en la prevención de la tortura en las cárceles. Esto se va a remitir en esta semana a la legislatura para su tratamiento. De manera que este perfil que hemos dado a la justicia descentralizada, orientada a la resolución de los conflictos, básicamente orientada a la persecución de la criminalidad organizada, sumado a distintos programas como es el de desarme de la sociedad civil, la destrucción de las armas ilegales, el control del circuito ilegal de comercialización de armas, más otra serie de reformas institucionales, el resultado es un poco este gráfico, que es el mismo gráfico básicamente que traen los peticionarios, pero en el que nosotros marcamos esta enorme diferencia
de lo que fue el crecimiento de las tasas de prisionización en los años 1994 y 2004 en la provincia de Buenos Aires y lo que ha sucedido en estos 10 últimos años donde se han materializado esta nueva orientación en el proceso de la justicia penal con todas estas reformas que nosotros venimos comentando y con todas estas leyes, que justamente nosotros lo que pretendíamos es esto, que haya más bandas presas, que los narcotraficantes estén en prisión y que de esta manera se trabaje eficientemente en dar respuesta a la problemática de seguridad sin acudir a la criminalización masiva. Aquí está la tasa de la provincia de Buenos Aires comparada a nivel regional, vemos una tasa de 195, es prácticamente la que dicen los peticionantes que usaron los datos del censo del año 2010, aquí se usa la proyección de la población de la provincia de Buenos Aires al año 2014. Si podemos pasar a la siguiente filmina. Acá se ve a nivel comparativo lo que ha sido en la provincia de Buenos Aires, que en concreto la tasa de prisionización ha bajado el 5%, porque tuvimos un crecimiento demográfico del 12% y un crecimiento de la población privada de libertad del 7%, con lo cual la diferencia es menos 5% en la tasa de prisionización, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países de la región. Y esta es la apuesta que venimos dando también en el contexto de algo que había marcado la Comisión Interamericana, que es el problema de la detención en calabozos de comisaría. Aquí hubo una política muy clara del gobierno de la provincia de Buenos Aires, creando modelos de detención novedosos, como el programa de alcaldías departamentales, que hay 8 funcionando y que hay 4 a próximos de iniciar la construcción, y que ha tenido como resultado esta baja en la cantidad total de detenidos en comisaría. Nuestro desafío es eliminar definitivamente la detención de calabozos en comisaría, pero para esto seguimos sumando esfuerzos, una fuerte inversión que se viene haciendo y que se va a seguir haciendo. Y otras decisiones de política legislativa, aquí se ve el impacto de la reforma de la ley de ejecución penal respecto de los presos con enfermedades mentales. Aquí nosotros partimos de una decisión muy fuerte de desjudicializar los problemas psiquiátricos, no aplicar la respuesta penal, sino que primordialmente estas cuestiones las aborde el sistema de salud. Por eso creamos una regulación legal específica, que aquí la explicamos con este resultado. De 550 detenidos en el año 2007, que eran presos que habían cometido presuntamente un delito en un estado de con algún problema de psiquiátrico que les había impedido comprender la criminalidad de su acto, bueno, esto se ha reducido esta tasa en un 200%. Si podemos pasar a la próxima filmina, aquí vemos la variación de lo que fue un defecto histórico en la provincia de Buenos Aires con la cantidad de personas que estaban en prisión preventiva, cómo fue bajando y va a seguir bajando en los próximos años, fruto de lineamientos muy claros en la ley procesal respecto de cuáles son los casos en que procede la prisión preventiva, fundamentalmente vinculado en forma exclusiva al peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Y si seguimos con la próxima filmina, vemos cómo esto ha impactado también en el porcentaje de los presos con la situación procesal definitivamente resuelta. Pasamos a la próxima filmina. En definitiva, y ya le dejo la palabra unos minutos a la jefa del servicio penitenciario, en la provincia de Buenos Aires hubo una reforma judicial muy fuerte, nosotros la queríamos explicar detalladamente, por eso traemos toda la documentación que acompaña una decisión de política penitenciaria donde se ha sumado mucha inversión, se han incorporado 10.000 plazas nuevas en los últimos 7 años que han permitido mejorar condiciones de alojamiento, se crearon los programas que han sido reconocidos por Naciones Unidas, de alcaldías departamentales y de casas por cárceles, y se trabaja fuertemente por todas las actividades de inclusión y mejora de las condiciones de alojamiento. Y este es un resultado de cómo disminuyó en la provincia de Buenos Aires la violencia en las cárceles. Tenemos programas especiales que nosotros acá los detallamos específicamente a través de resolución alternativa de conflictos entre internos, pero este gráfico nos muestra cómo viene en 2014 con una baja respecto de los años anteriores de más del 40%, y en términos de tasa, una tasa de una muerte cada 1.000 detenidos por año,
que a nivel regional es una de las tasas más bajas, pero nosotros entendemos que tenemos que seguir profundizando los distintos enfoques que estamos haciendo para la prevención de violencia en cárceles. Le dejo 2 minutos la palabra a la jefa del servicio para que cuente también cómo estamos abordando una apuesta a futuro, que es una reforma estructural, una renovación histórica de las fuerzas de seguridad con 3 ejes. Conducción civil muy fuerte, control civil de esa fuerza de seguridad, una recomposición salarial muy fuerte que dio la provincia a todas las fuerzas de seguridad y una formación de calidad conforme lo va a explayar la doctora. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, miembros de la comisión, peticionarios, público en general. Muy cortito, simplemente contarles lo que estamos haciendo en lo que tiene que ver con la formación del personal del penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Es la apuesta más fuerte que tenemos en la gestión al día de la fecha, con resultados, estimamos, a corto plazo, que tienen que ver justamente con que hoy todos los oficiales del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires se forman en universidades públicas. Tenemos una currícula que hemos reformado en el año 2002, es una currícula basada en contenidos de derechos humanos, de diversidad, de salud en contexto de encierro, dictada por profesores de alto nivel académico, y a la par de eso pusimos en la institución la creación del Consejo Académico, que está integrado por profesionales que tienen la función principal de monitorear la calidad educativa de la formación que reciben quienes se forman en las oficiales y en los suboficiales. Asimismo, mensualmente realizamos un sinnúmero de capacitaciones que tienen que ver con derechos humanos, con diversidad, con perspectiva de género, dictadas por la Secretaría de Derechos Humanos, dictadas por docentes formados en esta materia. Y en la misma sincronía, como decía recién el doctor Albarracín, se produjo un incremento salarial importante en lo que tenía que ver con el salario de la fuerza del servicio penitenciario. En este tiempo tenemos un 60% de personal que ha ingresado durante la democracia en la República Argentina, y creemos entonces que, como se sostuvo oportunamente en el informe de la comisión, los agentes penitenciarios deben estar bien pagos, capacitados y subordinados al poder civil. En ese camino estamos trabajando para la formación de oficiales y suboficiales. Algo muy cortito con relación a lo que tiene que ver con educación, pero ya para lo que son los internos trabajando en la resocialización y en la reincidencia. En todas las unidades del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires hay escuela primaria y secundaria, que dependen de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. 12.000 personas reciben educación formal, 6.000 personas reciben educación no formal, 1.000 personas están estudiando carreras universitarias, 400 se han graduado en contextos de encierro. Y queremos destacar 2 experiencias para nosotros muy positivas que tienen que ver con la formación de los centros universitarios. Uno es, como veíamos en las imágenes, en la unidad número 48 de San Martín, donde está la Universidad Lacusán, y estudian internos y personal penitenciario de la carrera de Sociología. Asimismo, en la unidad 9, el centro universitario, la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, dicta diariamente la carrera de periodismo para los internos que allí están cursando. Simplemente dejarle la palabra al doctor Albarracín y agradecer para terminar. Bien, en estos escasos segundos nosotros queríamos agradecer y dar cuenta de este sinnúmero de acciones que venimos desarrollando. Tenemos en cuenta todo lo que ha marcado como pauta la Comisión Interamericana, que deben guiar las políticas públicas del Estado en esta materia. Es una materia muy delicada donde hay que trabajar seriamente y con diagnósticos muy precisos, escuchando las críticas y tratando de convertirlas en acciones. Ese es nuestro modo de trabajar y fundamentalmente expresar acá, les trajimos una publicación sobre esta experiencia de la formación universitaria del personal penitenciario, y también nosotros queremos dejar el aporte y marcar finalmente en este desafío que estamos también de trabajar por la inclusión de las personas privadas de libertad con una ley que ha sancionado el gobernador de la provincia de Buenos Aires tendiente a la inclusión laboral de los detenidos y que se describe aquí muy minuciosamente. Muchísimas gracias.
Thank you very much to the state. I took note of the observation about having both a working meeting and a hearing. There is a difference in the context of the working meeting, which relates to a very specific precautionary measure, which deals with a situation and a context of violence in three particular units. This hearing has afforded us an opportunity to talk more generally about conditions in all prisons in Buenos Aires and to receive more general information on a range of situations and contexts well beyond that specific situation, which explains why both are possible and why it's valuable to still receive information in this context. Can I first turn to the country rapporteur for his observations? Gracias, President. También agradezco a los peticionarios de la PP las informaciones importantes, a los representantes de Estado argentino de la provincia de Buenos Aires. Pienso que también las preguntas más pertinentes caberán a mi colega Cavallaro, que es el relator temático. Me gustaría saber una cuestión más, incluso como parte de mi aprendizaje como nuevo relator de Argentina, la necesidad de conocer mejor el país. Y también como cientista político, en Argentina hay un fascinante debate sobre centralización, descentralización, Sarmiento y Alberdi, el papel, el rol del puerto de los porteños y de la provincia. Siendo APP una entidad nacional, ¿por qué el tema es de la provincia de Buenos Aires? ¿Es porque en Buenos Aires, la provincia, los problemas son más graves? ¿Si es porque se concentra la mitad o más de la mitad de la población? ¿Cómo es el sistema general? Siendo una entidad nacional, podría sí también trabajar el sistema prisionero de Argentina. Si, la pregunta es si es porque hay distinción clara entre la situación prisional de la provincia de Buenos Aires y de las otras provincias. Gracias. The thematic rapporteur, Jim Cavallaro. Many thanks, Madam President, and thank you to my colleague, Paolo Vanucchi. No hace falta. Pero ya está bien. Bueno, quizá aprovecho que hay intérpretes, pero no. Primero quisiera decir que escuché con beneplácito el interés por parte de los peticionarios en una visita de la Comisión de la RPPL, o sea, la Relatoría de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, y también hemos recibido otras indicaciones de otras instituciones de la sociedad civil, algún interés en que la RPPL pueda efectuar una visita al país. Así que le digo a los representantes de la provincia y el Estado, y sé que hay de las dos unidades y ya hemos tocado la cuestión teórica del Estado federativo, federal argentino, el interés por parte de la RPPL de ir, de ver todo lo que está haciendo por la disposición. Parece que hay varias iniciativas interesantes. Nos interesa ver en las visitas lo que hay no solo de malo, pero sino de bueno, y ver cuáles son las buenas prácticas, las experiencias exitosas en los distintos países y regiones, para poder buscar cómo replicar lo bueno y reducir lo malo. Okay. Hay una cosa, comienzo con una preocupación. Calabozo de comisaría, yo creo que tenemos que llegar a cero. Y no dudo que sea el interés de las autoridades presentes eliminar algún día. Y entendemos que a veces, por el contexto, por el aumento, si es rápido, se busca usar como forma de resolver un problema urgente. Pero sabemos, o que trabajamos en el tema, que no tiene condiciones. Entonces, quisiera instar al Estado a pensar
en formas rápidas, ojalá, de eliminar el uso de los calabozos de comisarías como forma de alojar a los privados de libertad. Segunda cosa, no sé si será posible para discutir que ya hemos visto los gráficos o las filminas, como, o sea, diapositivas, ¿no? Las filminas que tenían ahí, y tenía una que tenía, que las dos partes han tocado la cuestión del desarrollo de la población en los varios años. Y. Esa. Ahí. Bueno, si bien es cierto que sube, hay un aumento brutal hasta 145% en ese periodo, y ahí si se toma del año 2005 a 2014, aumenta de forma menos intensa. El periodo que a mí me interesa, y quisiera preguntar a las dos partes, es justamente entre 2006, que por sus cifras están, o 2007, por ahí están en 26.000, y ustedes habían citado una cifra de más o menos 25.000. Ahí, este es el punto como el punto bajo, y antes de 2004, que están casi 30.000. Es decir, de 2004 a 2007 hay una reducción de casi 4 o 5.000, las cifras, o sea, no son exactamente idénticas, pero es 20 o más de 20%. ¿Por qué pasó en ese periodo? ¿Qué es lo que se estaba haciendo en ese periodo? ¿Y cómo podemos buscar en ese periodo lecciones, o sea, interesantes para poder recuperar esa tendencia? Está bien, 7% es mejor que 145, pero es aún es crecimiento, ¿no? Entonces, esa sería la pregunta. Y la última pregunta es que también en las filminas te vimos en el video, de personas trabajando dentro de centros penales. Fantástico. Lo que a mí me interesaría saber es qué porcentaje de la población de hecho está trabajando y cómo se puede trabajar en el sentido de aumentar ese índice. Entonces me limito a esas preguntas a las dos partes y muchas gracias. Commissioner Ortiz. Muchas gracias. Muchas gracias a los peticionarios y también a los representantes de la provincia de Buenos Aires. En realidad es grande la preocupación. La situación es bastante delicada. De hecho, por eso hemos tomado algunas medidas desde la comisión. Pero me gustaría saber cuál es el acercamiento que tienen los jueces penales con las condiciones de vida en los penales. ¿Existe alguna ley que los obligue a visitar los penales para que se responsabilicen, porque son ellos los que mandan a estas personas a los penales? ¿Y cumplen sus obligaciones o cumplen a medias, lo cumplen a veces, o cuál es? Sobre todo considerando las imágenes y la información dada, incluso el relato de los propios prisioneros diciendo que se privilegia el castigo y no la socialización, es decir, como si no fuera suficiente la condena, además se le agrega otras situaciones más penosas en cuanto al aislamiento, a la suciedad, a la falta de comida adecuada, las condiciones insalubres, problemas en la atención a la salud. Me gustaría entender si los juzgados, los jueces penales están en contacto con la población y por qué no toman medidas que sí pueden tomar. Porque si el 60% de la población privada de libertad está por prisión preventiva, tiene que haber algún porcentaje de esos casos en que no precisan estar presos para poder dilucidar este periodo. Por otro lado, me gustaría saber si el mecanismo de prevención de tortura, ¿cuál es el momento, qué dificultades hay, por qué no ha entrado todavía en funcionamiento
¿Y cómo sería una vez que entre? Porque en otros países hemos visto un cambio bastante radical desde el momento en que el mecanismo de prevención de tortura está en funcionamiento, las cosas cambian. ¿Cuál es la situación en la Argentina? Y también quisiera saber en cuanto a los adolescentes privados de libertad, si estas situaciones se repiten en cuanto a los adolescentes privados de libertad, los menores de 18 años, ¿estamos hablando de problemas similares o algo cambia en cuanto a los menores de 18? Muchas gracias. Thank you very much. I want to give a few minutes both to the petitioners and the state. I could warn you in advance, state, that you probably can't answer a fraction of the questions in the time we have, and I wanted to suggest that you could send us some of that additional information in writing after the session as well. Petitioners? Sí, gracias. Unas breves palabras. En primer lugar, para señalar que evidentemente cualquier observador que presencie esta audiencia pudiera pensar válidamente que los representantes del Estado y nosotros los peticionarios vivimos en distintos territorios o estamos viendo cosas diferentes. Yo no participo de la idea de que la realidad sea lineal, que la realidad sea una sola, pero puedo asegurar realmente que los datos que traemos y la realidad no es producto de nuestra imaginación, sino que es producto de del contacto directo que tenemos con esta realidad y que nos transmiten cotidianamente las personas que se encuentran privadas de la libertad. Pero esta diferencia en los enfoques acerca de la situación penitenciaria es lo que desde nuestro punto de vista justifica y potencia la necesidad de que el relator de las personas privadas de la libertad se pudiera constituir en la provincia de Buenos Aires y tomar contacto en forma directa acerca de la realidad y eventualmente poder decidir en consecuencia. El comisionado Banucci, como usted conoce, la provincia de Buenos Aires realmente es la provincia más importante en el volumen y por su cantidad de población y por su importancia política en el contexto de la República Argentina. Nuestra entidad ha realizado monitoreos en varias provincias con resultados parecidos, esta es la verdad de las cosas. No obstante, realmente sí, el motivo de traer particularmente la situación de la provincia de Buenos Aires es porque creemos que es la más grave y es la más importante. Dentro de lo que voy recordando acerca del incremento de la disminución que marcaba el comisionado Cavallaro, respondió a la... al dictado de la resolución en el conocido caso Berbisky, donde la provincia se hace cargo en un momento histórico determinado de esta situación, lo cual no se pudo lamentablemente mantener. Probablemente necesitáramos un fallo Berbisky cada 6 meses en la provincia de Buenos Aires, a pesar de lo cual, creo que el sistema penitenciario, y esto trasciende a las autoridades, realmente se ha convertido en un organismo autoinmune que genera anticuerpos ante las resoluciones judiciales. Como todos los poderes judiciales integrantes de un poder político, hay jueces con mayor activismo y mayor compromiso hacia la situación de las personas privadas de la libertad, otros que probablemente no tanto. La Corte de nuestra provincia tiene montado un esquema para visitas periódicas a los establecimientos, pero esto en forma alguna sustituye el mecanismo independiente y autónomo de prevención de la tortura que celebramos tomar noticia que se promueva porque realmente era una asignatura muy pendiente. Gracias. Bien, en primer lugar, sería un gusto que la comisión o el relator hiciera una visita in loco en la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos convencidos de que hay mucho para trabajar, pero también convencidos de las políticas públicas que venimos desarrollando en esta materia. Y quería referirme, me parece que se han comentado cuestiones muy importantes que nosotros, justamente por la importancia,
las estamos abordando en estas publicaciones. Una es la referida a todos los mecanismos de monitoreo. Los jueces efectivamente visitan las prisiones, por lo menos cada juez una vez al mes, una prisión. Son 1000 magistrados con competencia penal en la provincia. El monitoreo es permanente, pero es uno de los mecanismos de monitoreo. Nosotros queremos, entendemos que tienen que seguir sumándose para lograr la máxima transparencia que tiene que existir en la gestión penitenciaria. Por eso tenemos la conducción civil hace 10 años, control civil con una auditoría de asuntos internos que depende directamente del Ministerio y que tuvo un impacto muy fuerte, conformada por abogados todos civiles, y que tuvo un impacto muy fuerte en la represión administrativa de las más graves desviaciones funcionales que se puedan haber dado en hechos particulares. Y también una conducción civil hacia abajo, como es en el modelo de alcaldías departamentales, con directores civiles que son abogados que dependen del Ministerio de Justicia. En el año 2006 la tasa de prisionización bajó abruptamente porque se derogó una ley represiva del año 2000 en la provincia de Buenos Aires, donde se impedía escarcelar cualquier delito que tuviera una pena superior a 6 años en expectativa. Cuando se derogó eso, hubo más de 3.000 o 4.000 personas que recuperaron inmediatamente su libertad por aplicación de los principios generales de la prisión preventiva que hoy rigen y se mantienen. Pero a nivel general, lo que hubo no es una suba del 7%, sino una baja del 5% en los últimos 10 años en la tasa de prisionización. Porque esta suba en la cantidad de presos, pero hubo un 12% de crecimiento de la población general. Por eso hubo una baja en la tasa de prisionización. Y por último, justamente trajimos documentación donde algo que se incrementó en el último año en la provincia de Buenos Aires es el uso de las alternativas a la prisión preventiva. Las alternativas a la prisión. Y pasamos de tener solamente en prisión domiciliaria con monitoreo electrónico de 250 a 500 en la actualidad. Y acá le traigo información donde esta semana el ministro de Justicia remitió a la Corte otros 500 casos para proponerle al Poder Judicial de que se analice específicamente sobre estos 500 casos sobre otros similares la posibilidad de conceder una alternativa, atento de que se trata de personas privadas de libertad que en nuestro criterio podrían o merecerían un análisis muy particularizado, como dijo la relatora. Así que bueno, básicamente eso. Respecto del fuero de responsabilidad penal juvenil, está acá explicado la reforma que se hizo en la provincia, la creación del fuero específico que fue en el año 2008 con un criterio compatible absolutamente con el paradigma de la protección integral, que se abandonó el esquema del patronato que rigió durante muchos años en la República Argentina. Bueno, fundamentalmente eso. Muchísimas gracias. Thank you very much to the petitioners for requesting this hearing, allowing us to have updated information on a matter we have closely followed for many years. And thanks very much to the state for your response and the wealth of information which you have brought to share with us. Thank you all.